Factorizaremos. Siempre que veamos una suma o una resta de dos términos donde los exponentes son múltiplos de 3, podemos aplicar una de estas fórmulas. Listo, entonces acá ya está cada uno con su exponente 3 afuera, ¿no? Ya está todo listo. Aplicaremos esto porque tiene el más también aquí al medio. Ahora, ¿quién es quién? A ver. Colocamos el paréntesis y ahora viene a más b, o sea, la suma de las bases. A esto le vamos a llamar primero y a esto segundo. Primero, segundo. Ahora viene la suma. Primero más el segundo que está acá. Ahora viene todo esto. El primero elevado a la 2. O sea, esto elevado a la 2. Por eso lo voy a colocar así con paréntesis. Menos el primero por el segundo. O sea, vamos a multiplicar esto, ¿verdad? A más 1 por a menos 3. Ahora viene más b, o sea, más el segundo, que es a menos 3 elevado a la 2. Y cerramos. Ahora a desarrollar. Primero dentro del primer paréntesis. A más a, 2a. Más 1 menos 3 es menos 2, ¿verdad? Signos diferentes restas y pones signo del mayor. Listo. Acá hay una suma con exponente 2, así que podemos aplicar esta fórmula. Dice el primero a la 2 más 2, acá el primero es a la 2 más 2 por a por b, o sea, se multiplican los de adentro. A por 1 es a, así que viene a por acá más b, que es el segundo a la 1, o sea, 1 a la 2 más bien, ¿verdad? 1 elevado a la 2 es 1, ya está. Menos. Ahora, este menos es peligroso. Así que a ver, primero vamos a multiplicar y después el menos va a entrar, ¿de acuerdo? Multiplicamos y ponemos acá arriba mientras. A por a es a elevado a la 2. A por menos 3a, menos por menos 3 sería menos 3a, ¿verdad? Ahora le toca al más 1. Por a primero sería más 1 por a, que sería a. Más 1 por menos 3, más por menos es menos y 3 por 1, 3. Ahora este menos entra a multiplicar a todos acá. Primero al a la 2. Ahora menos por este menos sería más 3a. Ahora menos por más es menos. Ahora menos por menos más. Ahora acá, una resta elevado a la 2, ahora aplicamos esta fórmula. Muy similar, solo que cambia el signo. Entonces sería el primero, que es a elevado a la 2, menos el 2 que está acá en la fórmula. Ahora, a por 3, 3a. O sea, acá iría 3a. Pero 2 por 3 es 6, o sea, solamente va a ser 6a. Más, ahora el segundo elevado a la 2. 3 a la 2 es 9. Ya está. ¿Qué quedó dentro del primer paréntesis? 2a menos 2. Ahora en el paréntesis aquí grande, a la 2 se va con esto, ¿verdad? Porque se está restando números iguales. A ver, ¿quién? Acá quedó todavía esto. Vamos colocando al que quedó. Ahora los que tienen a. Acá hay un más 2. Más 3, hasta ahí va más 5a. Ahora ese más 5 le restamos a y queda más 4. Más 4 le restas 6 y queda menos 2, ¿verdad? Menos 2a. ¿Qué más? ¿Quiénes quedaron? Más 1, más 3 y más 9. ¿Cuánto? Eso también ya utilizamos, ¿verdad? A ver, más 1, más 3 es más 4 y más 4 más 9 sería más 13. Listo, entonces esta sería la respuesta, ¿verdad? Esta sería entonces la factorización. Y ahí termina. Ahora, antes de eso, a ver, acá dentro todavía hay un exponente 2, ¿verdad? ¿Se podrá factorizar? ¿Sí o no? Podríamos intentar aplicando el método de aspa simple o distintas fórmulas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice si se puede o no se puede factorizar?
La discriminante, ¿verdad? A ver, acá lo voy a escribir. La discriminante es así, b cuadrado menos 4ac. ¿Quién es quién? La variable es a, ¿verdad? B es el que le acompaña al que tiene exponente 1, a la variable con exponente 1, o sea, sería menos 2. Menos 2 a la 2, menos 2 por menos 2 es más 4. Baja todo esto. Ahora, ¿quién es a? El que le acompaña al término principal, acá el 1, el que acompaña al que tiene mayor exponente. C es el que está solito sin la variable, más 13. Acá sería más 4 menos 4 por 1, 4 y 4 por 13, 52. Esto sale negativo. Cuando sale menor que 0 ya no se puede factorizar más. Entonces así queda. Listo. Ya, un detalle. Acá dentro hay un 2, ¿verdad? Acá hay un 2 y acá también puedo sacar afuera ese 2. Si del 2 sale saqué, queda un A. Del propio 2 le saqué, queda un 1 entonces y se comprueba porque 2 por 1, 2. Y listo, esto solamente baja. Sería acá más 3. Vamos a escribirlo bonito para terminar con broche de oro. Y listo, ya está. Esta sería la factorización.